Feliz domingo. Yo comenzando mi entrenamiento de hoy, estoy en la caminadora. Hoy vamos en vivo, completamente en vivo, a las 6 de la tarde por el extremo. No se lo pueden perder. Ojalá nos acompañen para que pasen su domingo con nosotros. Y bueno, por ahí he estado publicando unas cuantas cosas desde el alma, desde el corazón. Es lo que me provoca hacer últimamente en redes sociales. Sin filtro, no quiere decir que más nunca los vaya a usar. Son bien bonitos. pero publicaciones, no sé, desde la honestidad, desde la construcción, desde el aportar algo más que una foto, algo más que ropa. Vamos a hacer la papa. Ese IGTV que les dejé, ese video en IGTV, me lo envió mi mamá esta mañana. Mi mamá, tan sabia, como siempre. Siempre me envía mensajes súper positivos, súper lindos. Y ella y mi papá me han enseñado a darle valor al tiempo, a darle valor a la vida, a ser agradecida. Eso se los debo mucho a él también y a mucha terapia que he pagado. Terapia con psicólogo, con mi hermosa psicóloga Marigloria. He aprendido, he llegado a la conclusión de que cada día es valioso y cada día es motivo de estar felices y agradecidos. Ese video me encantó. Si no lo han visto, les dejo un link. Deslicen hacia arriba para que escuchen ese mensaje y lo compartan, y para que lo hagan suyo el día de hoy. La vida es hoy. Hello, buenos días. Bueno, ya casi es mediodía aquí. ¿Cómo están? Yo me perdí unos días. Ustedes saben que yo me pierdo a veces de las redes sociales, pero en este caso no fue porque quería darme un descanso. No, me enfermé. Me dio una perrona infección intestinal, estomacal más bien, horrible. Todavía estoy tratando de descubrir la causa, porque yo cocino en casa y en 6 años que tengo yo en México jamás me había pasado. Pero días antes de sentirme muy mal, pedí una ensalada en Uber Eats. No voy a mencionar el restaurante porque no me consta que haya sido eso, pero lo tengo ahí como una de las posibilidades. Pero no es COVID. Gracias a Dios. Lo cierto es que estuve con una fiebre y una soltura estomacal, pero horrible. De verdad que me asusté mucho. Quiero agradecerle a las amistades que estuvieron cerca de mí de alguna u otra manera, especialmente a Juan Barragán, que me consiguió médico, me ayudó a conseguir las recetas para mis medicinas, me compró las medicinas para que yo no andara de farmacia en farmacia buscándola con la fiebre, los escalofríos, y además me trajo una sopa de pollo. De verdad que cuando esas cosas pasan y tú cuentas con personas de esa manera, te das cuenta que Dios te ama mucho y que no estamos solos en ningún momento. Pero aquí estoy, doing my workout and getting ready, porque hoy tengo un live y les voy a hablar de eso al rato. Bueno, además, me contenta mucho porque durante todos estos días se me ocurrió comenzar con mi proyecto 365 de dejarles. No les puedo decir que diariamente, porque quiero hacerlo con un orden específico en mi feed de Instagram para que tenga armonía, y no quiero tampoco saturar el feed con esta dinámica, pero quiero dejarles pequeños mensajes de cosas que han resonado últimamente conmigo y que han formado parte de mi proceso de autosanación emocional. Entonces, esos son estos posts que a nadie le gusta, sobre todo a mi población, a mi público masculino que me sigue, y me encanta porque sé que muchos de ellos lo que hacen al momento de ver este post es que me dan un follow, porque ¿para qué quieren verme hablar? ¿Para qué quieren leer algo que escribo? Me encanta eso. Pero muchas otras personas sí, incluyendo
hombres y mujeres, así que si esos posts llegan a 200 personas y 200 personas se toman el tiempo para leerlas, yo me voy a sentir muy contenta y muy feliz. Además, lo hago por mí. Es un proyecto personal, voy a comprometerme, lo hago para empezar a trabajar el tema de las rutinas. Yo soy como muy de organización, de tener durante el día un formato de ciertas cosas. Y creo que darle un poquito de planificación a mi cuenta de Instagram me va a ayudar para muchas otras cosas. Entonces, bueno, por ahí les voy a estar dejando esas publicaciones que muy pocas personas leen y me hace muy feliz las personas que me dejan sus comentarios, las personas que yo sigo en Instagram que me dejan sus comentarios, que están pendientes, que yo me la mantengo apoyando a mis amigos en sus cuentas y no recibo el apoyo de todos, pero da lo mismo. Hola, unos minutitos voy a estar conectada en live, así que estén pendientes de mi cuenta. Ahorita, en 4 o 5 minutos, voy a comenzar la transmisión con Juliana y vamos a estar conversando una horita más o menos. Está chévere, es una información que nos cae bien a todos conocer, sobre todo si tenemos adolescentes o niños en casa, pero también para nosotros mismos, porque muchas veces terminamos atrapados y sin salida en las redes sociales. Así que ahí los veo en unos minutos. Nos vemos en una hora. Yo tuve un desfase con el tiempo de Venezuela a México y por alguna razón en mi cabeza estoy programada que tengo 2 horas de diferencia con Venezuela y resulta ser que solo hay una en este momento del año. Entonces, 7 p.m. México, 8 p.m. Venezuela, tenemos esta transmisión en vivo por Instagram Live, así que nada, nos vemos a las 7 de la noche, México, 8 Venezuela. Me comprometo a apoyar, esto es para las amistades que tengo en Instagram, amistades y cuentas que yo sigo, me comprometo a apoyar a todas esas cuentas que yo vea que hagan contenido de valor, que con sus publicaciones, así sea una foto personal, dejando un mensaje que nutra a la gente, me comprometo a dejarles una semilla que también sume. Tenemos que hacerlo. Tenemos que dejar de seguir cuentas estériles. Yo este fin de semana voy a empezar a dar un follow a cuentas, no porque tenga algún problema en contra de esas cuentas, no se me vayan a ofender, sino porque ya necesito empezar a llenar mi cuenta con contenido que me nutra. No hay más tiempo que perder. Así que no se me vayan a ofender. Si los dejo de seguir, no es personal. No quiere decir que lo que a mí no me parezca importante o relevante, no necesariamente es que no sea importante o relevante para otras personas. Es sencillamente alinearnos con lo que sentimos que corresponde. Yo he seguido muchísimas cuentas a partir del contenido de belleza y prácticamente no sigo ninguna ya. Ya no sigo marcas de maquillaje y me encanta, ¿eh? Me encanta. Y sigo trabajando con algunas, obviamente con las marcas con las que colaboro, pues obviamente sí. Pero yo tenía abarrotada mi cuenta con revistas, firmas de diseñador, marcas de maquillaje, un montón de cosas que están en afuera y que me encantan. A mí me encanta la moda. Si yo pudiera estudiar diseño de moda, lo haría. Pero no. Tengo muchas más ganas de cultivar el espíritu. No se ofendan. Y por supuesto que entenderé perfectamente si al dejar yo de seguir alguna cuenta me dejan de seguir a mí, no lo voy a tomar ni personal ni me voy a molestar porque entiendo que muchas personas te siguen porque como manera de apoyo, ¿no? Como manera de apoyo de, bueno, esta persona me sigue, le voy a dar un follow back y es como un respaldo, pero vamos a seguirnos desde la honestidad, vamos a seguirnos desde me gusta lo que tú compartes y voy a apoyar lo que tú compartes. Al igual que las personas que no me conocen, que probablemente están aquí, siguen mi cuenta para ver mis fotos bonitas. Si ya no les empieza a gustar mucho el contenido que voy a publicar, porque voy a empezar a hablar mucho, 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 mucho. A mí me encanta hablar, yo soy periodista, así que obviamente eso es parte, y soy artista, así que eso es parte de quién soy, la expresión. Si me dejan de seguir porque ya no les gusta el contenido, thank you. Me encanta la honestidad. Así que bueno, vamos a hacer más.
contactaron, gracias a todas mis amigas que las vi dejándome mis saludos. No me quise quedar leyendo saludos porque se nos iba a hacer muy larga la transmisión. Juliana tiene dos niños que tiene que atender porque es mamá y obviamente tiene sus responsabilidades. Yo también tengo las mías. Gracias a todas las personas que conectaron. Me encantó conversar de esto. Si no vieron el live, yo se los voy a estar subiendo. Va a estar en la cuenta de Juliana porque eso se hizo desde la cuenta de ella. Me encanta hablar con ella porque está bien clara, desde un enfoque desde mamá, ser humano que conoce la era digital antes y después, ella como coach también, y todas estas cosas que son tan importantes que no dejemos escapar. Gracias a las personas que me dejaron su saludo, me encantó que me dijeran que ya me extrañaban en redes sociales, pero que ya entendían por qué me había tomado descanso. Viene mucho más de esto. No sé cuándo ni cómo, pero sé que lo que voy a empezar a compartir en adelante va a estar muy, muy relacionado a este tipo de contenido porque ya me cansé y ya fue. Es de ya no mostrarles esa parte de mí que recuerdo que alguna vez que empecé a hacer esta misma dinámica, alguien me puso, eres muy bella, pero hablas demasiado. Y me sentí tan mal y yo dije, oye, esta persona me está metiendo una cachetada en mi propia red social. Si no les gusta lo que yo digo, pues dejen de seguirme ya. Y ya, sigan otra cuenta de una persona que hable menos o que no quiera hablar. Y ya, sencillamente, cada quien que vea lo que quiere ver, que escuche lo que quiere escuchar, que aprenda lo que quiera aprender y que dé lo que tenga para dar. Y lo que yo estoy tocándome un poco más en mostrar lo que hay dentro. Les mando un fuerte abrazo, que tengan un bonito fin de semana. Yo me desconecto en este momento porque tengo algo importante que hacer. Bye. Para dar. Ahorita en este momento es un poquito más de conciencia, un poquito más de contenido de valor junto con mi trabajo, porque yo sigo haciendo televisión, sigo haciendo mi contenido digital de belleza y de otras cosas, pero Ok, acabo de terminar el primer entrenamiento. Madre mía, si les digo que se me salieron las lágrimas, no, sí, hay un esfuerzo grande, pero este entrenamiento no es un entrenamiento físico únicamente. Hay un tema de liberación emocional también. Chava, Dori. Yeah, you're the fucking queen. Amé. Amé hacer este entrenamiento contigo. Obviamente voy a terminar todo el proceso. Mañana me lanzo con el día 2. Quedé destruida. Hacía mucho que no recibía mi cuerpo físicamente como hoy. Yo escogí un plan de entrenamiento no tan básico. Yo agarré uno semi-avanzado porque yo estoy buscando aumentar masa y ya yo he entrenado desde hace muchos años, pero tenía tiempo cuando le exigía al cuerpo. Voy a ponerme un filtro porque es lo que estoy es, como decimos en Venezuela, estoy coñaseada. ¿Qué voy a hacer ahorita? Pues recuperar el aire. Me voy a tomar mi proteína. Yo la tomo como la recomienda ella. Yo la tomo con avena. O le pongo plátano, le pongo guineo, cambur, como les decimos en Venezuela, cambur a las bananas. Si están aumentando masa muscular, también coman bien antes de entrenar, porque esta rutina de ejercicios, para quienes se animen a tomar el curso con ella, está fuerte. No es un entrenamiento de levanta una pesita de 3 libras. Está fuerte y te exige. Aliméntense bien, es el 70% de todo esto para ver resultados. Yo estoy buscando aumentar masa y yo sí estoy clara que yo tengo que entrenar pesado y fuerte para poder lograr ese objetivo. Así que, yes, successful day. Fucking queen. Amé. Amé hacer este entrenamiento contigo. Obviamente voy a terminar todo el proceso. Mañana me lanzo con el día 2. Quedé destruida. Hacía mucho que no. Bueno, feliz tarde. No pude hacer el live hoy. Hoy el internet se portó pero bien mal y la conexión no nos permitió hacer la transmisión. Pero mañana voy a tratar de conectarme. Por ahora voy a descansar. Tengo un poquito de dolor de cabeza. Eso de, ay, Dios mío, levantarme a las 5 de la mañana es pesado. Para mí es pesado porque mis procesos son más nocturnos que diurnos. Entonces cuando me toca madrugar me pega. Para mí 5 de la mañana es madrugar. Y bueno. Feliz tarde. Yo voy a descansar un ratito porque más tarde voy a entrenar. Ayer comencé este entrenamiento espectacular que pienso continuar el día de hoy porque me recomendaron hacerlo por la tarde, que ayuda mucho más con el crecimiento de la masa muscular, que es mi objetivo. Así que a descansar y a entrenar fuerte más tarde.
Las piernas no las aguanto del dolor del entrenamiento de ayer. Cierto. Gracias a las amigas que me dejan sus comentarios, apoyando mis frases y mis reflexiones. Me encanta que les encante. Me encanta que les sea de utilidad, que les ayude a reflexionar sobre alguna situación que a lo mejor estamos compartiendo. Como les digo, estos mensajes yo los comparto basándome en cosas que ya sané, que sigo trabajando, que espero trabajar, todo en pro del crecimiento personal y de la paz mental y de la paz emocional. Y me alegra mucho que les sea de utilidad. Compártanlo si creen que alguien podría estar necesitando un mensaje como ese. Y bueno, a ver si algún día las cosas mejoran en mi cuenta y me animo a abrir los comentarios para que me dejen su feedback. Sería chévere.